Hidroponía, ciencia y práctica. Ahora queremos compartirte nuestra opinión sobre las similitudes y diferencias de la hidroponía y otras formas de cultivo. La primer similitud que tiene toda técnica de cultivo como la hidroponía, o cualquier otra, ya sea un cultivo tradicional, orgánico, o sea, organoponía, o permacultura, radica en que generalmente se basa en un sistema de creencias que pretende haber encontrado una mejor forma de producción vegetal, y mejor no significa producir más o producir mejores alimentos, o tener formas más respetuosas de producir, sino el conjunto de estas premisas y seguramente otras más, y hemos dicho que se basan en un sistema de creencias, porque es a través de la práctica y de la investigación, como estas creencias se van convirtiendo en argumentos fundamentados y posteriormente debatidos, aceptados o rechazados. Evidentemente esto recorre a lo largo de todo tipo de saber humano, que finalmente desemboca en la construcción de un saber más refinado sobre la realidad del mundo que nos rodea. La siguiente similitud radica en que todos los términos de los que ahora hablaremos están directamente relacionados con la producción vegetal, aunque sus conceptualizaciones y formas de hacerlo sean diferentes. Empezaremos hablando del término geoponía. De hecho, habíamos hablado un poco, pero de manera más concreta, el término de geoponía fue sustituido por el de agricultura, ya que de ser un saber sobre el trabajo en la tierra o campo, con el término agricultura, se englobó a todos los saberes de la producción de alimentos vegetales en suelo agrícola. Aquí te mostramos cómo a través del tiempo se utilizó el término geoponía. Sin embargo, con una nueva conceptualización, ahora el término geoponía se utiliza para dar la idea de una agricultura más responsable y respetuosa con el medio ambiente, y se podría decir que con esta nueva concepción la geoponía orgánica es sinónimo del término permacultura. La permacultura fue planteada como una necesidad de rediseñar nuevos sistemas agrícolas en contra de los que resultaban ser muy ineficientes, tanto en la cantidad y calidad de los productos, y con ineficaces capacidades de conservar el medio ambiente. Los autores del sistema de diseño permacultura son Bill Mellison y David Holmgren, ambos australianos, y sus trabajos son apenas de mediados de los años 70. La permacultura es una estructura conceptual y un sistema emergente de diseño, más que una especificación técnica o solución de comportamiento. Su enfoque es el rediseño y la integración de un estilo de vida que permite la subsistencia y el uso adecuado del suelo, en sintonía con las realidades ecoenergéticas de hoy en día. Otro término relacionado directamente, que suele causar confusión, es el de acuaponía. Veamos un poco. La acuicultura, la piscicultura y la acuacultura son sinónimos, es decir, se utilizan para designar la crianza de peces u otros animales de agua dulce o salada. Y al momento que surge la idea de producir peces y plantas utilizando la misma agua, se concibe el término de acuaponía como la posibilidad de cultivar ambos con los mismos recursos. Aunque esta idea no es tan nueva, ya que desde hace milenios, es una tradición china y japonesa, el producir peces en los cultivos de arroz. Y en específico esta producción de arroz y peces se define como ricipiscicultura. Lo que sí es nuevo es el desarrollo tecnológico. Y el auge del conocimiento sobre la simbiosis entre diversos organismos que nos permiten tener una mejor comprensión para que unos puedan vivir de los desechos de los otros. Y así podamos tener peces y plantas al mismo tiempo, procesos productivos que seguramente, en otro tiempo apenas eran un sueño.
Otro término o concepto por aclarar es el de nutricultura, que como vimos anteriormente, tiene las mismas bases que la hidroponía, y aun cuando es un término más antiguo. Acuñado por los científicos Julius von Sachs y Wilhelm Knopf, simplemente no tuvo el auge que le imprimiría el Dr. Gerick al momento de patentar su fórmula nutriente y difundir tanto el término como la técnica de cultivo. Es así como resulta más conocido y reconocido el término de hidroponía que el de nutricultura. Ahora hablaremos del concepto de cultivo sin tierra, o soilless. En la definición de hidroponía, observamos que se engloban todas las técnicas que se basan en el control de la nutrición mineral y que no utilizan suelo agrícola. Por lo tanto, los cultivos sin suelo entran en este campo. Dentro de los cultivos hidropónicos se desprenden diversos sistemas o métodos para hacer llegar el nutriente a la planta, y nos encontramos con los que utilizan como medio de cultivo diversos sustratos, o agua, con nutrientes, como es el caso del NFT y el sistema de raíz flotante. O en su caso el NGS o la aeroponía, que suministra la humedad necesaria y los nutrientes a través de sistemas de aspersión. Y de nueva cuenta reiteramos que en general todos estos métodos son hidropónicos. Finalmente, está el concepto de organoponía, o hidroponía orgánica. Este es un término muy controvertido, que de entrada, intenta conjugar un sistema hidropónico y los principios de la agricultura orgánica. Sin embargo, aquí hay muchos conceptos por esclarecer, como ¿a qué se refiere la palabra o concepto de orgánico? ¿Qué es la agricultura orgánica? ¿Es posible que existan plantas o cultivos que no sean orgánicos? ¿O cuáles serían los vegetales inorgánicos? Para poner en claro todo esto, tendremos oportunidad de hacerlo en nuestros siguientes videos. Puedes dejarnos tus dudas y comentarios y esperamos que esta información te sea de utilidad.